Si tu duda es calcular extremos de una función o cómo calcular los extremos de una función o los puntos críticos, los puntos singulares, el crecimiento de una función, el decrecimiento o si sus puntos son máximos o mínimos, yo en este vídeo te lo voy a explicar en solo 5 pasos, solo 5 pasos. Cuidado con el cuarto y el quinto, que son los más importantes, por eso es importantísimo que veas el vídeo entero. Este vídeo lo tienes que ver entero. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Estudioso y estudiosa de las mates. Esto es Adrián Spain, tu canal de matemáticas, y yo soy José Peláez Torres. ¡Primer paso! En el primer paso vamos a ver gráficamente cuáles son los extremos de una función. Primer paso. Tenemos la función f de x igual a x al cubo más 2x cuadrado menos x más 1. Es una función polinómica que su representación gráfica es la que veis ahí. Ahora, ¿cómo podemos determinar gráficamente los extremos de esa función? Pues esos son esos piquitos que veis en este caso y en este caso. Pero, ¿cómo puedo saber yo si es un máximo o un mínimo? Pues principalmente, si os fijáis, si la función va creciendo alrededor del punto y luego decreciendo, como podéis observar, estamos ante un máximo. Y si por el contrario ocurre, si va decreciendo y luego creciendo la función, en ese punto habrá un mínimo. Segundo paso. En el segundo paso vamos a ver la relación que hay entre las derivadas y las tangentes. ¿Que no te acuerdas cuál es la relación? Pues yo aquí te dejo una etiqueta donde vas a ver cuál es esa relación. Ahora pasamos al ordenador. Recordar que el tercero, cuarto y quinto paso, sobre todo el cuarto y quinto paso, son los más importantes. Segundo paso. El segundo paso, gráficamente, tenemos que en cada punto nosotros podemos representar una recta tangente. Una recta tangente. Si os fijáis en lo que son los puntos extremos, la recta tangente tiene como pendiente 0. ¿Por qué? Porque está paralela al eje X. Os recuerdo que la pendiente de una recta es la inclinación que tiene esa recta con respecto al eje X. Entonces, las que son paralelas al eje X no tienen inclinación, es 0. ¿Pero a dónde quiero llegar en este segundo paso? Pues quiero llegar a ver la relación que existe entre la derivada de una función, que es en concreto la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Es decir, si yo estoy calculando la pendiente de la recta, estaré calculando a la vez la derivada de esa función en ese punto. Si no os acordáis de esta relación, ya os he dicho que os he dejado una etiqueta donde podéis ver ese vídeo. Entonces, tercer paso. En el tercer paso tienes que derivar. Si no te acuerdas cómo derivar funciones polinómicas, aquí te dejo el enlace o la etiqueta a un vídeo mío donde te explico cómo derivar funciones polinómicas. El tercer paso, tenemos que la derivada de la función, si la igualamos a 0, estaré calculando aquellos puntos cuya pendiente es igual a 0. Entonces, derivamos la función polinómica, 3x cuadrado más 4x menos 4 sería su derivada, lo igualamos a 0, es una ecuación de segundo grado, que la tendríamos que resolver como ecuación de segundo grado y nos da los dos valores de x, en este caso serían los puntos 0,14 y menos 1,03. Serían los dos puntos críticos o los dos puntos singulares que se suelen llamar. Ahora tendríamos que ver si estos posibles extremos son máximos o mínimos, pero para ello lo que tenemos que determinar es la clasificación de los puntos críticos o puntos extremos, que pueden ser relativos o absolutos. ¿Qué sería un extremo relativo? Pues un extremo relativo serían todos aquellos valores que nos han dado que la x es igual a 0. Que la derivada es igual a 0. Serían todos extremos relativos, que pueden ser máximos relativos o mínimos relativos. Eso por ahora no lo hemos visto, ya lo veremos. Ahora, todos los máximos que me den son relativos y todos los mínimos que me den son relativos. Ahora, ¿cuáles serían los absolutos? Pues serían aquellos máximos que sea el mayor dato que tenéis, la mayor altura que tenéis en la gráfica, sería el absoluto. ¿Y cuál sería el mínimo absoluto? Pues el dato que tengáis en la gráfica más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, sería el absoluto. ¿Puede haber varios máximos? Sí. ¿Puede haber varios máximos relativos? Sí, todos. Si hay varios, son todos.
¿Puede haber varios máximos absolutos? Puede ser que haya varios máximos absolutos. Puede ser también con los mínimos. Todos los mínimos son relativos y puede ser que haya muchos mínimos. Y dentro de esos muchos mínimos puede ser que algunos, más de uno, sean absolutos. Eso se puede dar. Entonces, si yo cojo la derivada y la igualo a cero, lo que estoy calculando son los puntos singulares o puntos críticos, es decir, aquellos que tengo posibilidad de que sean máximos o mínimos. Pero también hay otros llamados puntos de silla. Aunque esto es difícil de ver en secundaria o en bachillerato. Esto es más bien un poco de la universidad, pero yo lo pongo porque puede ocurrir. ¿Pero qué es un punto de silla? Pues un punto de silla es un punto donde me ha dado la derivada que es igual a cero. Entonces, en esta gráfica que he hecho, veis que en x igual a cero hay, por un lado, la función crece y cuando pasa por el cero sigue creciendo. No hay un cambio de crecimiento, pero ese punto nos ha dado donde la derivada es cero. Ocurre lo mismo si nosotros hacemos la derivada igual a cero y me da un punto donde la función decrece y pasado ese punto también sigue decreciendo, eso sería un punto de silla. Cuarto paso. Cuidado que lo tienes que ver, el cuarto y el quinto paso. Es importante. En el cuarto paso lo que vamos a ver es los distintos intervalos que hemos creado gracias a los puntos anteriormente calculados y vamos a ver si la función es creciente o decreciente. Cuidado que en este paso se suele equivocar mucho la gente y el quinto paso es donde mete la gente la gamba, la pata, como queráis decirlo. Cuarto paso. El cuarto paso es coger la recta real y colocar los puntos que nos han dado. Menos 1,03 y 0,14. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que la recta real se quede troceada en varios intervalos, en concreto en tres intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1,03, otro intervalo que va de menos 1,03 hasta 0,14 y otro intervalo que va de 0,14 hasta infinito. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de estudiar cómo es la derivada en esos valores, si es positiva o si es negativa. Entonces, yo os aconsejo que cojáis el primer intervalo de menos infinito a menos 1,03. Cojáis un punto de ese intervalo, por ejemplo, menos 2, y lo sustituyáis en la derivada. Y al sustituirlo en la derivada, si es positiva, quiere decir que en ese intervalo la derivada es positiva, por lo tanto, la función es creciente. Nos vamos al siguiente intervalo y cogemos un punto, por ejemplo, el 0, y sustituimos en la derivada. Y en ese caso, si nos da negativa, quiere decir que es decreciente. Y así sucesivamente con todos los intervalos. Por lo tanto, si estudiamos los tres intervalos, nos da que en el primer intervalo la derivada es mayor que cero, en el segundo intervalo es negativa, menor que cero, y en el tercero es mayor que cero. ¿Vale? Por lo tanto, como hay un cambio de crecimiento en el menos 1,03, va decreciente a decreciente, eso quiere decir que en el menos 1,03 tendríamos un máximo. Por el contrario, si vemos lo que ocurre alrededor de 0,14, la derivada va de negativa, es decir, decreciendo, a luego crecer. Por lo tanto, ahí tendríamos un mínimo. Recordar el primer paso que hemos visto. Pero llegamos a determinar ahora, bueno, ya esto ya lo he dicho, en x igual a menos 1,03 hay un máximo, ya lo he explicado por qué, porque la función crece y luego decrece. Y luego en un mínimo en el 0,14, por lo que os he comentado también, que decrece y luego crece. Quinto paso. Normalmente, cuando calculas extremos de una función, máximos y mínimos, das solo el valor de x. No, hay que dar todo, el valor de x y su correspondiente imagen en la función, es decir, el valor de y. ¿Por qué? Porque dentro de los puntos críticos puede haber máximos, mínimos o puntos de silla, que es lo más inusual, pero bueno, máximos y mínimos. Pero pueden ser relativos o absolutos. Entonces yo tengo que saber cuál es el mayor de todos los máximos para saber si es el absoluto y tengo que saber cuál es el menor de todos los mínimos para saber si es el absoluto. Ahí es donde la gente suele meter la pata y es muy importante que no metáis la pata. Y llegamos al quinto paso. El quinto paso suele ser uno de los errores que se cometen. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros, que el alumno o quien sea ha hecho la derivada igual a cero y has visto los puntos que dan la derivada igual a cero, imaginaos que hay 2, 3, 8 puntos, los que sea, se queda ahí. Y esto es un máximo, un mínimo y punto. No, cuidado. Hay que decir cuáles son los máximos relativos, que son todos, y cuál es el máximo o los máximos absolutos. Al igual con los mínimos. Ese sería el error.
quedarme solo de, ah, esto es un máximo y un mínimo. No, 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 cuidado. Hay que decir, este es relativo y además absoluto, o este es solo relativo. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues muy fácil. Cogéis el punto y lo sustituís en la función. Cuidado, en la función, no en la derivada, ¿eh? Ojo, en la función, no en la derivada. Y os da un resultado. Y cogéis el otro punto y os da otro resultado. En este caso no hay problema. En este caso no hay problema, porque solo tenemos dos puntos y uno da la casualidad que es máximo y otro mínimo. Por lo tanto, ambos son relativos y absolutos también. Entonces, el que os dé mayor, 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 mayor de todos los máximos es el absoluto. Y el que os dé menor, 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 menor de todos los mínimos, ese es el absoluto. Esto normalmente no se suele hacer. Bueno, si te ha ayudado y te ha gustado, dale a like, ponme en los comentarios todo aquello que tú quieras. Y ahora, dale en la cocorota a este tío para suscribirte si no estás suscrito. Si quieres ver límites, un curso completo de límites, aquí tienes un curso totalmente completo de paso a paso desde cero. Y si quieres ver el curso completo de derivadas, aquí te dejo un curso, el curso desde el inicio.